estoy segura, Víctor. No me siento convencida. ¿Pero qué es lo que pasa, mi amor? ¿Eh? ¿No confías en mí? ¿Qué te crees, que todo esto mío es verso? No, no, no es eso para nada. Lo que pasa es que tengo dudas. Tomar en este momento una decisión que sea para siempre es demasiado, ¿no? Escúchame, si ayer me dijiste que estabas convencida, Lili. Sí, estaba, pero después me puse a pensar en mi familia y en mi viejo y... Si ayer me dijiste que tu viejo no te importaba más, mi amor, que estaban haciendo una nueva Lili, ¿te acordás? Es cierto. Existe la nueva Lili. Ah. Pero también está la vieja. ¿Y vos vas a dejar que la vieja Lili te domine? ¿O vas a apostar a la nueva? Al cambio. Quédate tranquila que no vas a sentir nada. ¿Seguro? Sí. Vos teneme confianza y relájate. Tranquila, tranquila. Grosa, ¿no? Re grosa. ¿Ves? Es exactamente igual al mío. ¡Ay, sí! Ahora sí que estamos unidos para siempre. ¿No sabés cómo me mata que te guste? ¿Sabes qué? Más allá de nuestro pacto me siento diferente. Porque esto es como un maquillaje eterno, ¿viste? Sí. Que nada ni nadie te lo puede borrar. ¿No sabes lo que viene después? ¿Qué? Claro, te tatuás y ya no podés parar. Te haces otro, te llenas de tatuajes y se transforma como en un vicio. Es un vicio alucinante. Hola, hola. ¿Qué tal? Soy Víctor. ¿Necesitas algo? Ah, vos sos el famoso Víctor. Ah, ¿me conoces? Sí. ¿Qué, te recomendó alguien? Sí, no sabes cómo me recomendaron. Ah, ¿mató? ¿Quién? Sí. Un chabón amigo. Chabón amigo, está bien. Sí. ¿Te querés hacer algo en especial? Sí, me gustaría... algo grosso, ¿viste? Bien grosso. No. No, esta no... es otra cosa, ¿no? Ajá. Bueno, esto... ¿Este un payaso con las calaveras, qué sé yo, nada. No. Ya... ya está, loco. ¿Qué? Este es el tuyo, Mar. Ahí. Ah, ¿no te parece un poquito recargado este? ¿Eh? Sí, pues... Es, ¿viste? Vos, seguí mirando vos. Sí. Claro, ¿por qué? No, está mucho, ¿no? ¿Mucho? Sí, no. Es lindo el laburo este, ¿no? Sí, sí, es muy lindo. Sí. ¿Y hace mucho que andas en esto? Un pedazo. Y se labura bien. Cuando vienen tipos más decididos que vos, generalmente sí. Claro. Ya te entendí. Tenés onda, ¿eh? Sí, ah. Y decime, ¿vienen muchas minitas acá? Vienen más mujeres que hombres. Mirá vos. Sí, sí. Y vos te la debes transar a todas, ¿no? Pará, flaco, pará un poquitito. ¿Vos viniste a casarte los ratones o viniste a tatuarte? No, loco, pará. Tranquilo, está todo bien. No. No te pongas loco, no. Te preguntaba nada. ¿Por qué preguntas tanto, no? Nada, para... Vos no serás cana, ¿no? Cana, no, para nada. Porque a vos te pongo una corbata y un saco, hermano, y vos sos un comisario perfecto. No, no, manso, loco, no, en serio, al contrario. Yo soy del mismo palo que vos. ¿De qué palo me hablas, Torado? Tomátelas. ¿Cómo tomátelas? Tomátelas de mi local ya. Te ponga mal, pensé. Tomátelas. Hola. Escúchame, hola. ¡Papá! ¿Papá? ¿Cómo no voy a poder entrar a la pieza? Claro que no podés entrar a la pieza, ni vas a entrar porque basta que no me pague los 3 meses que me debes. Pero mira. Si te dije que la semana que viene sin falta. ¿Sabes cómo me tenés con eso de la semana que viene, la semana que viene, la semana que viene? Por favor, señora, viene a buscar sus elementos de trabajo. Ay, esos elementos de trabajo. Vos mejor cállate vos que no te metas friquilluda, ¿eh? No, mira, loca, para, porque a mi nena no lo obliges así porque te arranco la cabeza, ¿me entendés? Ay, deja de No la voy a dejar hasta que no saque las cosas de trabajo. ¿Qué trabajo? Vos de la pieza hasta que no me pagues no sacás ni un calzoncillo, ¿me entendiste? ¿Sabés que sos vos? Sos una bruja libremercadista indiferente. Déjalo, ¿sabés lo que sos vos? No tengas, ¿eh? No, no, sí. Pero si me está cortando la libertad de laburo, ¿bien? Bueno, ya sé, pero otra cosa lo que te voy a cortar, como te decía. Te vayas volando de acá, mira, no me pongas loca, ¿eh? ¿Sabés lo que te voy a hacer? Te voy a tatuar la sencilla. ¡Vieja bruja! ¿Qué vas a tatuar? Anda a tatuar a... Podés entrar, que no pasa nada. Mirá las ganas que tenés. Sí, no, ¿qué pasa?
Yo no sé cómo vamos a hacer para convencer a tu hijo de que le deje vivir acá. ¿Te podés quedar tranquilo? Yo ya te dije que yo me voy a ocupar de todo, ¿ok? Está bien. Mientras no nos eche después a los dos y me vea en la obligación de ponerle una mano. Está todo bien. Ay, sin violencia, Víctor. Dame bola a mí. Mi viejo va a comprar. Él es un tipo muy rígido, ¿sabes? Pero de a poco se le está abriendo la cabeza. Somos gente grande. Usted no se puede... Permítame. Tranquilícese, mira. Perdóname. ¿A tu padre se le está abriendo o se le está pudriendo la cabeza? No quiero que lo interpretes mal, pibe, pero Emilia para mí es como... ¿Cómo te podría explicar? Como una madre. Pero está todo bien, papá. No me tenés que explicar nada a mí. No, está bien. Te digo por la clase. Ah, ¿qué pasó, Lili? Y está choqueada. No me digas. Sí, no habla. ¿Me puedes explicar qué hacías vos corriéndole a Emilia en calzoncillo? Sí, yo te voy a explicar. Con permiso, pibe. No, por favor, papá. No, cualquier cosa que me tengas que decir, hacelo delante de Víctor. ¿Sabes qué? Son temas familiares. Todos los temas son míos y de él. Somos una sola persona con Víctor. Bueno. Habla, por favor. Bueno, sí. Bien, no, resulta que yo estaba ovulando. ¿Qué? Entonces, no, perdón. Andrea era la que estaba ovulando y me llamó por teléfono a la oficina para avisarme. Perdón, ¿siempre que ovula te avisa, Andrea? No, lo que pasa es que papá y Andrea están buscando otro hijo. Ah, bien, como te podrás imaginar, salí disparando de la oficina, me fui al garaje a agarrar el coche, llego, el coche no estaba, me lo habían robado. Ni siquiera hice la denuncia porque la prioridad era Andrea. Salgo a buscar un taxi que naturalmente no encuentro. De manera que me cuelgo de un colectivo, me bajo aquí a 4 cuadras, vengo corriendo, entro a casa y mientras entraba a casa me estaba quitando la ropa para el encuentro específico, ¿cómo te podría explicar? Resulta que entro al dormitorio y aparece en lugar de Andrea, Emilia, desde el baño. ¿Ella también estaba ovulando? No. ¿Pero qué te pasa, pibe? ¿Me estás cargando? No te estoy cargando, papá, pero tampoco soy un pibe. ¡Y yo no soy tu papá! Bueno, paren, che. ¿Y qué pasó? ¿Pero por qué se choqueó tanto Emilia? No, porque resulta que justo en el momento en que ella salía del baño, yo me había quitado el calzoncillo. ¿Te vio desnudo? De frente y de atrás, sí, papá. ¿Pero qué te pasa, pibe, conmigo? ¡Ay, pobre Emilia! ¿Y Andrea dónde se había metido? ¿Y qué sé yo? Entonces me había metido. Desapareció, Andrea. ¿Habrá salido con Ulises? No, Ulises ya no estaba. Andrea es la que tendría que estar acá, ovulando en su casa como corresponde. ¡Qué misterio! Ay, ya. Ahí está Andrea. Seguro que es ella, menos mal. Lili, te estoy hablando. Si llega Andrea, decile que fui a buscar el auto a la comisaría. Mira el oficial cómo me encontró. Ahora ve. ¿No te das cuenta, Lili, que con tu viejo no hay onda? Ay, no es así. Lo que pasa es que él estaba muy bajoneado con todo lo que le pasó. ¿Vas a ver que cuando le devuelvan el auto? Es otro tipo. ¿Y eso qué es? ¿No habrás dejado la radio prendida? ¿Qué? ¡Yo no! Sí, yo también lo voy a sacar igual, pero a patadas. Pará, papá, no te hagas el matón. ¡Oh, ya! Está todo saxofonista, se molesta. Morfa en casa, duerme en casa, encima se pone a tocar música a las 3 de la mañana mientras toda mi familia está durmiendo. Lo único que falta es que me cobren entrada para eso. Solo estábamos haciendo un poco de música. Yo creí que el arte se valoraba en esta casa. Pará, Lili, pará. No te gastes, vamos a dormir. ¿Qué debería ser un padre en esta situación? ¡Ah, ya sé!
¡Alto disparo! Llegó Castrilli. ¿Qué vas a hacer, papá? ¿Me vas a sacar la tarjeta amarilla? Tarjeta roja te voy a sacar, espalda con garabato. Vos te vas a dormir con Chiqui y Lili se va a su cuarto. Ese era el arreglo. Está bien, Víctor. Es verdad, papá tiene razón. Sí. Hasta mañana, mi amor. Hasta mañana. Bueno, eso es. Bueno, no sabía que estudiaban buceo ustedes. ¿Quién estudia buceo, papá? Que batieron el récord de permanencia sin respirar. Anda a dormir, Lili. Hola, usted. Hola, Lili, mi amor. Hola, hola, Víctor. ¿Qué tal? Bueno. Vamos a ver. Suficiente. Sí. Primero los huéspedes. Gracias, papá. O sea que ya me está gustando que me digas papá. ¿Por qué no lo dice hijo? Bueno, probá, Víctor, ¿cómo están? A ver. Sí. ¿Más qué probá, Víctor? No le dije yo que están buenos. Por favor, me sirve, que estoy muerto de hambre. Segundo. ¿Me sirve? Vale, pa, por favor, sí, yo pa, también tengo hambre. Ya va, ya va. ¿Y Víctor? Están buenos. ¿Sí? ¿Cómo? Están buenos, ¿no? No. La aguja penetra hasta 1 o 2 milímetros de profundidad. Ajá. Después se repasan los contornos con aceites vegetales, con pigmentos. Y después recién se sombrea con un lápiz electrónico. Ajá. ¿Cómo es entonces? Un escorpión como este, un corazón, una manzanita, cualquier cosa de esa se puede hacer en 25 o 30 minutos. Mirá vos. Al terminar el tatuaje viene la parte interesante. Ajá. Claro, hay que poner una capa de gel o de vaselina. ¿Ah? Durante 2 o 3 horas nada más, pero para cuidar la piel. Claro. Y lo curioso es que cuando uno se va a la casa, durante 2 o 3 días tiene que hacerse lavajes con un jabón neutro, también para cuidar la piel, por supuesto. Claro. Y recién entonces, a los 2 días, uno lo puede dejar al aire. Qué interesante, ¿eh? Ah, no, es apasionante. Te digo, papá podría hablar de este tema 1000 años. Lo que pasa es que no los quiero aburrir. No, no, hombre, qué aburrido. Ah, para nosotros no sabemos nada, todo es una novedad. ¿Cómo? Ah, mirá. La parte realmente interesante del tema es que cuando perdón, uno... Perdón, aprovecho esta pausa natural para decirles que el tema es... En realidad apasionante, pero yo preferiría reflexionar un poco a solas sobre todos estos conceptos nuevos para mí. Estoy en mi cuarto, permiso. Sí, le aclaro que su cuarto ya no es su cuarto, ¿eh? ¿De qué está hablando? ¿Cómo mi cuarto no va a ser mi cuarto? Usted está un poco confundido. No, no estoy nada confundido. No es posible tener un huésped en la casa que tenga que compartir un cuarto y encima dormir en el suelo. Pero no, Víctor no se quejó, pa. Yo sé, mi amor, que Víctor no se quejó porque es un chico respetuoso y discreto. Me parece que papá sospecha que Andrea está embarazada. ¿Qué pasa, papá? ¿Qué nos querías decir con tanto apuro? No, les quería decir... que todos estos días que viví con ustedes acá me han servido para cambiar mi punto de vista como padre. En definitiva, quiero decirles que este cuarto es de ustedes. Disfrútenlo.